historia se ha relatado por siglos. Los pueblos vecinos se alejaron para no escuchar más el espantoso aullido. Pero aunque no los escuchen, saben que los toro siguen allí, viviendo escondidos, festejando su poder. Quienes conocen la historia, conocen esos días de fiesta, y aunque no escuchen nada, igual se arrodillan y rezan. Por esas pobres mujeres y niños, y se prometen no guardar silencio si algún día un toro decide aparecer por ahí. Thank you.
Thank you.